Bienvenidos a una entrega más de Cuentos a Domicilio. En esta ocasión, la historia llega gracias a Océano Travesía y lleva por nombre... Su Majestad Chiquita. Una terrible historia real. Había una vez una familia feliz, integrada por una mamá, un papá, un gerbo y la más hermosurísima, inteligentísima, bondadosísima princesa de divinos, largos y ondulados cabellos, o sea, yo. Todos vivían juntos y felices. Había siempre tiempo para cuentos, gran espacio en el regazo de mamá y jamás, jamás en aquel palacio real un solo alarido. Hasta el día en que nació un nuevo soberano. Contemplad a la Real Majestad, rey. Bebé. Desde que nació, no se habló de nada que fuera... ¡Oh! ¡Qué buen eructo! ¡Ay! ¡Qué caca tan más hermosa! Todo el tiempo sin parar. Y sucedió que, lejos de irse de casa, el bebé solo hizo todo para engordar. Y engordar, y engordar, le salió un diente, le salió un poquito de pelo, y tras todo un año entero de su cruel reinado, llegó el trágico día del primer cumpleaños del rey. Cuando las campanas dieron las 6:15 en punto, la tierna princesa fue despertada por unos groseros y muy desagradables gritos que clamaban: ¡Ay, el adorado cumpleañero! ¡Soberano del reino! ¡Su majestad chiquita! ¡Ay, el rey bebé está cumpliendo un año! La gentil niña, tan delicada de modales, tuvo que prepararse sola el desayuno, como una pobre huérfana. Y mientras, contemplad a su real comelonés, su real realmente tragonés, su real gondiflondés. Rey bebé. Después del desayuno, la cruelmente maltratada princesa apenas tuvo tiempo de usar el baño. Y mientras, contemplar al rey bebé, limpiedad y relucientes. ¡Ay, qué olor es, rey bebé! Entonces, la gentil niña, tan hermosa como una flor de primavera, ataviada solo por un viejo vestido que apenas le quedaba, fue transformada en sirvienta para limpiar su habitación. Ella, sola, sin ayuda de nadie. Y mientras, mirad al niño majestad, toda una visión, su casi perfección es rey bebé. Luego, la tierna niña de finos y delicados pies fue obligada a marchar por todas las tiendas cargando tan pesadas bolsas que casi le arrancan los brazos. Y luego fue forzada a correr detrás del carruaje que llevaba al rey trasero. Perdón, al rey bebé con real trasero. Contemplad su primera
Y única mimadez, rey, bebé, por fin, de todos los confines del reino llegaron los invitados reales, los señoríos, las señorías, los abueleríos, las abuelerías, los tioríos, las teorías y hasta las mascotarías. Llegaron portando regalos, se arrodillaron ante él, le besaron los pies y comenzaron a decir puras tonterías. ¡Ay, bebé bonito! ¡Ay, bebé, bebé! ¡Ay, qué bonito bebé! Todo el reino se comportaba bajo un encantamiento. La princesa se había vuelto invisible para todos. ¿Qué podía hacer? Ella sabía perfectamente qué hacer. Hablaría con todos. Llegaría a la fiesta disfrazada como una hada misteriosa, con una varita mágica, una larga y fea nariz y un astuto plan. Era momento de romper el hechizo. Le contaría todo al reino la terrible historia real. El hada misteriosa respiró profundamente y apenas iba a pronunciar una palabra, se escuchó que todo el mundo dirigía una gran, gran frase. ¡Ahí viene el pastel! ¡El real pastel para su real majestad! Y todos comenzaron a cantar. ¡Feliz cumpleaños a él! ¡Feliz cumpleaños a él! ¡Ah! Su absolutamente molestez y aburridez. ¡Feliz cumpleaños a él! No bien habían cantado todas las frases cuando... ¡Escuchad! Un grito real retumbó en el palacio. ¡Contemplad a su real infelicidad! Con baba real escurriéndole por todas partes. Un gran llanto de bebé se escuchó en medio de la fiesta. Los señoríos, sus señorías, sus abueleríos, sus abuelerías, todos, todos lo limpiaron y lo frotaron. Trataron de calmarlo, de hacer que tomara una siesta, pero nada lo controlaba. La Real Majestad gritaba cada vez más fuerte. ¡Más fuerte! Aventó todo. Aventó su cetro. Aventó su corona real. Nada lo calmaba. A pesar de todo lo que le había crecido, la bondad de la edad buena solo iba en aumento, como un brillante arroyo en la montaña. Ella lo rescataría. No llore, señor bebé. Y la niña le besó en la mejilla. En un instante se curaron los gritos del bebé real. El bebé sonrió, emitió unas risitas y entonces aquella hada bondadosa tuvo que decir: mi hermano y yo tenemos que ir a dibujar ahora mismo. Y bueno, nos iremos sin demorar. Y así lo hicieron, juntos, de la mano. Pero no antes de que el pequeño rey emitiera un decreto real. Que eso en bebé significa contemplar mi mejor y más favorita princesa hermana mayor. Y el final de la historia es que vivieron felices para siempre. Una mamá, un papá, un gerbo, un hermano y la más hermosurísima.
inteligentísima, bondadosísima, princesa de divinos, largos y ondulados cabellos. Y Posata, el rey era demasiado pequeño para comer pastel. Así que la princesa bondadosa se compadeció de él y lo ayudó. Y colorín colorado, su majestad chiquitita se ha terminado. Esta historia la pueden dedicar a todos aquellos que están a punto de ver llegar un hermano a casa. Y recuerden seguir todas las indicaciones sanitarias durante estos días. Nos vemos en la próxima entrega de Cuentos a domicilio. Thank you.